Como una forma de reconocer la dedicación y el sacrificio de millones de trabajadores del sector al frente de la pandemia de COVID-19, el 2021 fue declarado como el Año Internacional de los Trabajadores de la Salud y el Cuidado por parte de los estados que integran la 73ª Asamblea Mundial de la Salud. Como parte del 10º aniversario y la revisión del Código Mundial de Prácticas de la OMS sobre contratación internacional de personal de la salud, la Asamblea discutió la creciente escala de la migración internacional de este grupo. El código fue identificado como un instrumento normativo líder y universalmente reconocido bajo la dirección de la OMS, y como tal, los Estados miembros pidieron al organismo internacional y a los socios para el desarrollo que fortalecieran su financiamiento, implementación y el monitoreo. La OMS insta a todos los Estados miembros, así como a las instituciones financieras internacionales, las iniciativas de salud global y los socios a invertir en la preparación, educación y aprendizaje del personal sanitario para gestionar la pandemia, mantener los servicios de salud y prepararse para una vacuna de COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Y mire, la Organización Panamericana de la Salud